conocéis, me llamo José Ignacio y soy hermano de esta cofradía. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta Directiva que pensara en mí para esta presentación. Es un honor. Pero también pensé, señor, perdónalo porque no sabes lo que hace. Un año más nos reunimos aquí, en esta maravillosa iglesia, para celebrar el 28º concierto de CEO, que este año correrá a cargo de la agrupación musical Cruz Roja de Tobarra. Como todos sabéis, o si no yo os cuento, esta cofradía fue fundada en 1984 por un grupo de amigos y conocidos que bien se les podría llamar locos. Su primer desfile fue en 1986 y entre aquellos pioneros quiero destacar, por lo que significa para mí, a Pedro Roca Suárez. Lucio Perico. Él fue quien nos llevó de la mano a formar parte de esta cofradía, tanto a mí como a mis hermanos, Ángel, Manolo y David. Por desgracia, nos dejó muy pronto. Por eso hoy quiero hacerle esta mención especial. Mi andadura empezó un año de 1989, junto a un gran amigo, Alfonso. Años después, fuimos incorporando más amigos de nuestra peña, Mateo, Palomo, Lizón, Chapu, Guarda y Charo. Luego entró la familia. En aquel tiempo éramos muy jóvenes y aún estábamos muy tiernos para la vara. Empezamos poco a poco. Recuerdo que me dijeron, tú vas con el Chipo. Él tira dejando tramos de calle para ir cogiendo el paso y las formas. Así empecé y al año siguiente mi nombre puesto en el cuadrante de jefe de costaleros. ¡Qué emoción! ¡Qué responsabilidad! ¿Podré o no? Pesaba mucho y lo sabía. Mis comienzos no fueron fáciles. Empecé de cabeza de vara. Vaya, saldrían todas las fotos. ¡Qué vergüenza! Pronto me di cuenta que ahí iba a durar poco. Y al final de la calle López del Oro, una señora del público me dijo, «Nene, qué mala cara llevas». Y es que no podía ponerme derecho. Aquella noche de Jueves Santo no fue lo que había soñado. Pero llegó la mañana y me cambiaron a la mesa de atrás. Ahí, por fin me pongo derecho, pensé yo. Y desde ese momento nació algo entre Cristo y yo. Un sentimiento que a pesar del tiempo sigue intacto y que se hace patente cada vez que me pongo a sus pies. Cambió para mí la vivencia de la Semana Santa. Ya no la concebía sin poner mi hombro debajo de la vara del Ecce Homo. Esa vara que te da tantos sinsabores. Esa vara que te da la brasa. Esa vara que compartes con tus hermanos y hermanas. Esa vara que se clava hasta lo más profundo de tu ser. Esa vara que te deja sin aliento muchas veces, pero que también te da muchas alegrías. Esa vara me llevó a otro nivel y en la mañana de Viernes Santo, cuando llegamos a la última subida de nuestro Calvario, cuando a Jesús más le costó llevar aquella cruz, suena un timbre y presto en la vara comienza mi penitencia. Cuando más pesa y se clava, cuando más gente y alboroto hay, empieza el momento más dulce, de mayor alegría y responsabilidad de toda la Semana Santa. Toda la gente va desapareciendo de mi vista y el alboroto deja de existir en mis oídos. Comienzo una conexión con Él, con mi Cristo. Lo primero le doy gracias por todo. Me acuerdo de los que me faltan. Y por último le pido, y pido muchas cosas. Seguramente sea la persona que más le deba. Vuelvo a darle gracias. Termina la cuesta y la conexión. Vuelve la multitud y el ruido. Otro año más. Sin embargo, la subida del año pasado no fue una más. Fue la más especial de todas y la que siempre recordaré con cariño, por ser la primera subida que hice con mis dos hijos al lado. Ahora éramos tres hombros bajo sus pies. Pero esto y las demás actividades que voy a relatar y que hacemos todos los años entran dentro de un contexto más grande todavía. Empezamos la cuaresma con nuestros actos de cofradía, las fritillas de Ani, la donación de alimentos, la exposición de fotos, el taller de Manolas, la cena de hermandad, la reunión de costaleros con la primera convocatoria en Monterrey,
el corte de las palmas y el reparto de caramelos por parte de Rafa y Tony el domingo de Ramos. El jueves santo por la mañana con ese reencuentro de los hermanos que no vemos en todo el año. Después, los bocadillos, esos míticos de atún que no pasan y que nos reparten por la mañana el viernes santo Chispo y Pepe. El traslado de nuestro trono, nuestro ensayo, para el que no lo sepa. La colocación de nuestras imágenes por todos los hermanos. El momento de la colocación de la corona, especial para muchos. La comida de costaleros. Y entonces comienza el ritual. La túnica, el nudo a la izquierda, los guantes y el capuz. Hago recorrido emocionado, esperando el reencuentro con el Cristo, subido en su trono vestido de flores. Y enseguida comienza la procesión. Primero los nazarenos, que nos acompañan. Después las manolas, tan guapas y arregladas. Aquí quiero hacer un paréntesis y darle un reconocimiento a todas esas mujeres, madres, esposas y compañeras, que además de participar al máximo en procesiones y actividades de estos días, preparan y tienen todo a punto para que todo salga bien. En especial a mi esposa Ani, sin la que yo no podría vivir estos días, con tanta pasión. Ella lo sabe bien. Después viene nuestro trono, con sus velas encendidas, y la música en la que siempre encontramos la fuerza para seguir con nuestra cadencia. ¿Qué decir de nuestra cadencia? Tan bonita, tan sencilla, pero lo más importante es la sobriedad y respeto que marca cada paso que damos. Viernes Santo nuestra subida, y al terminar, pasando el rabal con la agrupación musical dándolo todo, nosotros un poco tristes, porque vemos que queda poco, pero también aliviados por terminar bien otro año más. Después las imágenes a su retablo y el trono a la sede, donde nos espera la comida de hermanos y amigos. Deciros que todo este contexto es tan grande que nada sobresale en sí mismo y al mismo tiempo cada momento es imprescindible para cada uno de nosotros. Para terminar esta intervención y antes de presentar a esta agrupación musical, deciros que alguien escribió en su momento: silencio, este homo está pasando. Pues yo os digo bien alto para que todo el mundo se entere. Todo esto es ese homo. Esta banda fue fundada en 1977, la agrupación musical Cruz Roja de Tobar, como banda de tambores y cornetas, de estilo militar, por un grupo de voluntarios de la Cruz Roja, siendo en la actualidad una de las pocas existentes en la nación pertenecientes a esta institución. Este grupo se mantuvo como banda de cornetas y tambores durante cerca de 25 años, en los que estuvo dirigida por Francisco Remigio Martínez Alcalá, cosechando grandes logros y premios en distintos certámenes celebrados en las provincias vecinas en el año 2002. En años sucesivos se van incorporando lentamente los distintos instrumentos que forman las cuerdas de la agrupación y finalmente en 2006 pasa a denominarse Agrupación Musical Cruz Roja de Tobar. También en 2006 llega el actual director de la agrupación, Francisco José Martínez García, hijo del anterior. En este primer bloque nos van a interpretar Reina a tus pies, marcha compuesta por Juan Francisco Algarra Pérez, Sudor y sangre, del mismo compositor, y Pilatos dijo ese homo, del reconocido compositor Cristóbal López Gándara, y Sentenciado, del compositor Juan Francisco Algarra Pérez. Thank you.
We'll be right back.
últimos años, la agrupación musical Cruz Roja se ha consolidado y está formada por unos 75 componentes. En este tiempo, la formación ha elevado magistralmente su nivel musical gracias, como no, al tesón y al trabajo de todos sus músicos. Ese trabajo y esa humildad que demuestra les llevó a conseguir uno de sus mayores retos, grabar su primer trabajo discográfico bajo el nombre de Bendicia Tobarra, señor. En la actualidad, la agrupación musical Cruz Roja cuenta con un repertorio cercano a las 60 marchas, en las que destaca un alto número de composiciones propias realizadas por una gran... Y se me ha perdido la hoja. En una sucesión de compases donde describen la percepción. En este segundo bloque nos van a tocar Bendice a Tobarra, señor, del compositor Nicolás Barbero Rivas, agrupación musical Cruz Roja de Tobarra. Atardecer de San Roque, compuesta por Francisco Pérez Morales. Amor en tu mirada, de Juan Francisco Algarra Pérez. Y para terminar, A la gloria, de Miguel Ángel Fox.